Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nos estamos preparando para comenzar con la bendición de entrada en esta Santa Misa de este hermoso día, Día del Señor, domingo. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Queridos hermanos, le damos una cordial bienvenida a este lugar santo para celebrar la Santa Misa en el 13º domingo del tiempo ordinario. La lectura de hoy nos mueve a hacer el bien a los servidores de Dios. Oramos en esta misa por nuestros sacerdotes y servidores que el Señor ha puesto al frente para llevar su mensaje de salvación. Con mucha alegría, puestos de pie, recibamos a nuestros celebrantes con el cántico de la entrada.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viene a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, lleve a la vida eterna. El libro de los Reyes nos relata un episodio en el que Dios recompensa a una familia, tsunamita, por su hospitalidad con el profeta Eliseo. Dios le permite a la mujer superar la mayor desgracia que podía tener una mujer de
hijo ser estéril. A este hijo, el mismo profeta lo devolverá a la vida más adelante. San Pablo nos recuerda en su carta a los romanos que la mayor recompensa que podemos recibir los cristianos es resucitar con Cristo. Si morimos con Él, nuestra recompensa es también la resurrección. Jesús nos trae hoy un doble mensaje. En el primero, afirma la radicalidad que supone ser servidor suyo. El segundo es la promesa de una recompensa para quienes reciben a sus enviados, aún al más pequeño. Prestemos atención a las lecturas. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer en su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: "Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos". Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: "¿Qué podemos hacer por esta mujer?" El criado le dijo: "Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano". Entonces dijo Eliseo: "Llámala". El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: "El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos". Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: "Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos". La misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia.
feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte, para que así Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez y para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Pongámonos de pie para escuchar el Santo Evangelio, pero antes entonemos el Aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien hiere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a nuestro hermano diácono Rubén por la proclamación del Santo Evangelio en este día tan hermoso y tan especial que se nos regala, Día del Señor, domingo. Me quito la máscara porque hay más de 6 pies, ¿verdad? Se supone que sean 6 pies y mucho más en este día que se nos regala
Gracias a Dios que amanecimos con bien, como decía el campo. Damos gracias por todos los beneficios que recibimos durante toda la noche, durante el descanso, cosas buenísimas que el Señor siempre nos da. Y por eso venimos a la iglesia, para dar gracias a Dios y recibir también la fuerza de lo alto, la fuerza del Señor en este tiempo de pandemia, que tanto, ¿verdad?, que estamos a veces más asustados con la cucaracha y el maíz de gallina. Entonces el Señor nos da la oportunidad de venir al templo para recibir la energía necesaria, la fuerza y la salud. De hecho, los científicos han descubierto, esta es una noticia prácticamente de última hora, comienza por ahí, los científicos han descubierto que las personas que van al templo, que buscan de Dios, que van a la misa, que van al culto divino, pues es un momento para alargar la vida. Dice que la vida es más larga porque hay más salud. Y entonces, si uno viene con las dos, yo vengo a buscar salud, pero si vengo con fe también, pongo las dos, y entonces es mejor todavía, porque busco salud, pero también busco más fe para afianzar mi vida en las manos del Señor, que Él es el más importante de todos. De hecho, dice Jesús que tan siquiera ni papi ni mami está número uno en mi corazón. ¿Por qué? Porque el número uno en mi corazón tiene que ser el Señor. De hecho, así dice el primer mandamiento, ¿no? Amen a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todo, por encima de todo lo que existe. Por lo tanto, papi y mami, yo lo quiero, yo los amo, por supuesto, pero tengo que poner a Dios primero en mi corazón. Claro que sí. Entonces, si no es así, entonces se convierte en una idolatría. Y entonces el Señor, eso está prohibido desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Él prohibía definitivamente hacer hasta estatuas o referentes con relación a Dios. No hagan nada. No hagan nada, ni becerros de oro, ni nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre es primero. Y entonces esa desviación de nosotros, los seres humanos, que nos desviamos, pasa un tiempito corto, y entonces Moisés sube a la montaña a hablar con Dios, y entonces cuando él baja, se encuentra que están adorando un becerro de oro. Dios santo, ay, Dios santo, eso es una idolatría, una cosa tremenda, y eso no está permitido. El Señor no permite eso, porque el primer mandamiento está clarísimo desde que Dios lo dio allá a Moisés y se lo dio a su pueblo, al pueblo de Israel, y también a nosotros: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, por encima de todo lo que existe, visible e invisible. Y en este día el Señor, ¿verdad?, hace énfasis en ese evangelio. Y entonces es bien interesante que dice: si uno ama a Dios sobre todas las cosas y uno practica, aunque sea dando un vaso de agua, siempre es un vaso de agua, que verdad que no es tanto un vasito de agua, pero para el Señor es importante, porque si yo niego un vasito de agua, quiere decir que mi corazón está cerrado y puedo negar cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando mi corazón está abierto, ¿verdad?, como dice el libro del Cantar de los Cantares, cuando mi corazón se abre y lo derramo como agua en la presencia del Señor, quiere decir que estoy reconociendo a mi Señor y mi Dios. Él está primero en mi corazón. ¿Por qué? Porque derramo mi corazón como agua en la presencia del Señor. Esa comparación, esa analogía me encanta. Pero fíjense cómo yo me veo derramando mi corazón como agua en la presencia del Señor. Entonces lo pongo todo en la presencia del Señor, me vacío de mí mismo para llenarme del Señor. Y entonces yo estoy lleno del Señor, y entonces, pues sí, por supuesto, tengo más para dar. Ahora, cuando doy mi corazón cerrado, pues entonces me cuesta dar. Está comprobado que es así. De hecho, la misma Biblia dice: hay más alegría en dar que recibir.
Claro. Y entonces Jesús está proyectándose a sí mismo en ese evangelio de hoy. Es una proyección de Jesús. Aquel que recibe, no al profeta, sino el profeta, que es Cristo Jesús, el mismo, el que recibe al profeta, que es el profeta, nunca quedará sin recompensa. El positivo sería, siempre tendrá recompensa al que reciba al profeta. ¿Quién es el profeta? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aquel que reciba al justo también tendrá recompensa. Bueno, delante de Dios nadie somos justos. Entonces, el único justo es el Señor. Entonces, aquel que recibe al justo y lo recibe como justo, también tendrá su recompensa. Y aquel que reciba, aquel que viene de parte de Dios, que es Jesús, el enviado, también tendrá su recompensa. Así es que está garantizada la recompensa que el Señor nos tiene si yo entonces recibo al profeta, al justo y al que es enviado de Dios. ¿Quién es? Pues el Señor, el Señor. El Señor es ese. Y todos los cristianos pues andamos buscándolo en este camino. Entonces, mientras voy caminando en este camino, no puedo dejar la cruz atrás. El que quiera seguirme, que tome su cruz día tras día y me sigue. ¿Cuál es la tentación mía? No se la adopte. Bueno, como está pesada, pues la voy a dejar por ahí tirada. Como le dijo un señor un día al Señor Jesucristo, ay, cámbiame esta cruz que está muy pesada. Así, ah, bueno, está bien, te lo voy a cambiar. Y le dio una más chiquita. Y entonces pues fueron caminando. Y había un zanjón bien grande para pasar. Entonces, bueno, que pasen al otro lado. Y los que tenían la cruz bien grande y bien larga, ponían la cruz y caminaban por encima de la cruz y pasaban al otro lado. Ya se están pensando lo que pasó, ¿no? Y entonces, cuando llegó este muchacho que le había pedido la cruz más chiquita, cuando puso la cruz en la zanja, no llegaba, porque era muy chiquita. ¿Y cómo iba a pasar la zanja para el otro lado? No se podía. ¡Ay, Señor! Pues entonces se arrodilló delante de la cruz. ¡Ay, Señor! Ahora yo no puedo pasar, me voy a quedar acá. Alárgala un chiquito más. Si no es Juan, es Pedro, y si no es Pedro, es Juan. Una señora en el campo allá en el monte me dijo, en el centro de ahí, padre, a veces son los dos a la vez. Oye, a veces le cae a uno, ¿verdad? A la macacoa, a veces en el campo, ¿no? Ve, ay, Señor, esta macacoa que tengo, esta situación, quítame. Entonces, si le quitó la cruz, le cortó un canto a la cruz, entonces no puede pasar al otro lado. Es mejor quedarse con la cruz, la que el Señor nos ha dado. Ese es el consejo, esa es la moraleja de esto, ¿no? ¿No? Ni dejarla, ni abandonarla, ni decirle al Señor, córtamela, o que sea más chiquita, o que sea. No, porque el Señor es el que sabe. Nosotros no sabemos. Y a veces le pedimos cosas que no sabemos de lo que. Ni donde tenemos las narices, como eso en el campo. Y le pedimos cosas que no nos convienen. Entonces el Señor es el que sabe. Si el Señor entonces me dio la cruz que me dio, que es mi propia vida, yo asumirla. Entonces, cuando Jesús asumió la cruz, ¿qué pasó? Ah, bueno, consiguió la redención, la salvación de la humanidad. Por lo tanto, cuando yo asumo mi pecado, me encuentro con la gracia. Así está, porque el Señor así lo hace. Cuando asumo entonces lo que se llama mi debilidad, cuando yo la asumo, entonces encuentro mi fortaleza. Eso le pasó a Jesús,
asumió la muerte y se encontró la vida. Ese es el ejemplo, el espejo para nosotros siempre es Jesús. Esa es la referencia número uno para nosotros. En este día le vamos a pedir al Señor: mira, Señor, yo sé que mi cruz es así o asado. Pues cada uno tiene su, tenemos nuestras propias cruces. Ayúdame a asumirla con cariño y amor, para no arrastrarla y, por supuesto, para no renegar en contra de la cruz. El campo dice: está geniegando, ¿no? Esa palabra es interesante, ¿no? Está geniegando en contra de la cruz, pues se hace más pesada, más pesada. Señor Jesús, ayúdame a asumir la cruz para conseguir la redención eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a hacer la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Escucha, Señor, la oración de este pueblo que espera ser recibido en la morada eterna en el cielo. Te lo suplicamos de corazón a corazón, por Cristo que reina por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos el ofertorio en este momento. Gracias.
Orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo, tu reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario nuestra ley de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, aunque tú no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino hacia la salvación por Cristo que es Señor nuestro. Por eso nos unimos a los coros angélicos para alabarte, bendecirte y proclamar cantando al tres veces santo sin cesar. Señor, ten piedad.
Al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formamos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Virgen Carmen, los apóstoles, mártires, Beato Carlos Manuel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrado apostólico Monseñor Eusebio, a nuestro obispo electo, Monseñor Luis Francisco, al orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él, a Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe, tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tu vida reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Amén. Cantamos el Cordero.
el cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo, me uno del todo a ti, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
que hemos presentado y recibido, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en el amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Pueden acomodarse para los avisos. Continuamos haciendo énfasis en el horario, en horario de misa y de oficina. Continuamos con las misas. Bueno, a ver, un cambio. Un cambio de misa. Bueno, añadir misa, mejor dicho. No, un cambio. Vamos a estar celebrando los sábados. Sería entonces a las 4 y a las 7 de la tarde. Sábado. Sí, que a las 7 digo de la tarde, porque a las 7 ahora todavía está de día, como estamos en pleno verano. Entonces vamos a tener los sábados 4 de la tarde y 7 de la tarde. Entonces, domingo entonces vamos a tener 7, 9 y 11. Para los que quieren madrugar o puedan madrugar, pues miren, a las 7 de la mañana pues tenemos la primera misa. Eso empezando el mes próximo. Es que el mes próximo empieza el miércoles. El sábado estamos el 4 de julio, parece. Ay, bien, el tiempo va volando. Este año ya, la mitad del año se fue. Bueno, así que vuelvo y repito. Sábado, 4 de la tarde y 7 de la tarde. Domingo, 7, 9 y 11. ¿Por qué cada 2 horas? Bueno, porque hay que fumigar. Hay que fumigar. Cada vez que termina la misa, hay que fumigar todo. No bajemos la guardia. Porque hay países, ahora mismo en China, 20 países, perdón, 20 ciudades que ya cerraron nuevamente. Porque volvió a aumentar el virus. En Texas, Estados Unidos, Florida, escuchado las noticias, se han disparado los contagios, una cosa increíble, porque la gente hemos bajado la guardia. No se puede, se puede. Por eso aquí en el templo hay que usar mascarilla, sanitizer, temperatura y todas esas cosas. Hay que seguir haciéndolo, porque tengo que protegerme a mí y proteger a los demás. Ese es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bíblico, muy bíblico. No bajemos la guardia. Y cuando usted va a los sitios por ahí, vaya protegido. Vaya protegido. Uno no sabe. Bueno, el horario de oficina de martes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y sábado de 8 hasta mediodía. Y entonces, para atender la oficina, si alguna persona quiere o desea o necesita alguna dirección espiritual, alguna confesión, pues te llama, porque es por cita. Hay que hacer el protocolo también. Cuando va la persona a hablar con el sacerdote, uno tiene que fumigar antes y después con todas las cosas que usamos para eso. Bueno, ya saben, pues los donativos o ofrendas, antes llamaban limosnas, se puede hacer a través de la TH, de la Catedral Santiago Apóstol. Así pueden hacer su donativo, o en las misas, pues también, como ustedes han visto, que no se hace colecta tampoco, por la cuestión de que las canastitas esas, pues la toco yo, la toca él, la tocamos todo el mundo, pues entonces no, entonces ahí podemos contagiarnos. Y además los billetes también pueden tener alguna cosa, algún virus. Usted le echa un sobre, cuando usted entra allí en la cajita siempre, la cartita, usted le echa la cartita, al principio, con el ofertorio, al final, cuando usted sale, la deposita ahí. Y entonces ahí, pues, en un sobre, trate que sea siempre en un sobre.
más higiénico en el sobre. Gracias. Son los protocolos, ¿verdad?, que hay que seguir. No se sabe hasta cuándo. Vuelvo y repito, no bajar la guardia. Eso es importante. Bueno, ¿algo más? Ok. Bueno, con la bendición entonces. Y que sigamos pasando un día hermoso y la semana también. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Fortalecido con la Eucaristía, podemos ir a la paz del Señor. Y demos gracias a Dios.